puisqu'on a réussi à mélanger des étudiants, des personnels de recherche, des personnels administratifs et puis des acteurs qui sont extérieurs au monde universitaire pour échanger sur ces sujets autour de ces trois transitions. Notamment parce qu'il engage les étudiants, donc les nouvelles générations, est vraiment un acteur clé qui peut être à la fois un point de rencontre et un point d'action, un moteur d'action pour accompagner ces transitions dans le bon sens. En los talleres de ayer, a pesar de que en ellos se abordaron tres retos diferentes, como son la transformación digital tecnológica, la transformación energético-climática y la transformación social demográfica, hubo una serie de conclusiones que eran compartidas. La primera, la necesidad de trabajar de forma colaborativa los diferentes agentes, desde la academia, la empresa privada, los centros tecnológicos, sociedad civil, administración pública, de hecho hubo una representación importante de los gobiernos locales y regionales, compartieron la necesidad de trabajar de forma colaborativa y conjunta. ¿Por qué? Porque los retos a los que nos enfrentamos son de gran envergadura, son globales. Quizá eso hace que los veamos en una primera aproximación como inabordables, pero precisamente aterrizarlos, traerlos a nuestro territorio, que compartimos territorio, la comunidad de Burdeos Euskampus, es lo que nos hace ver que podemos hacer una aportación significativa. Otro de las conclusiones importantes es la necesidad de tener en cuenta a todas las personas, dejando atrás o tratando de dejar atrás desigualdades, diferencias, para avanzar de forma conjunta, como dice la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. Y sobre todo, que nuestra investigación, que nuestra transferencia esté orientada a dar respuesta a los retos sociales.